cuando lo que te contaban era cierto. Hoy has crecido listo para el enfrentamiento. De chico lo viste y dudaste un poco. Hoy en día observas que algunos se han vuelto locos. Viejo lobo de mar, tú que viviste la historia, en tu memoria queda la respuesta, esa que se formula y se contesta con el ceño. Para usted no es nada nuevo, ya ha perdido la cuenta mientras forjaba otro leño. Tus manos y pies son el señuelo, que todo se acaba con la cara marcada, sin un plan B a la espalda, y cada día se ha convertido en un todo nada. La familia no llama, la palabra de Cristo esta vez no trae la calma. Palabra juro que el gobierno nos pasó a chingar, viste pasar toda clase de corrupción en el mundo. Estuviste en pánico dándole a tus hijos lo que tu padre a ti no pudo. Y así viste que no sale gratis, ingiriendo mierdas para sobrevivir. Te ha tocado elegir ese camino a seguir. Eso te da la respuesta del por qué estás aquí. Malas decisiones, buenas, no sé. Sabes que aborda el papel con cierta nostalgia. Es el efecto de rapear teniendo casi nada. Las fantasías otra vez amanecieron calcinadas. Normal es verlo con la mirada agachada. Malas jugadas convirtieron tu casa en llamas. Cuando el respeto acaba entre dos que se amaban, uno de ellos se decide, hace las maletas y se larga. Acción, reacción, problemas del corazón. Los de a de veras, esos son los de donde estás al borde. Nadie socorre y a nadie suena fresco como mi compa les lo es. Saliendo a fiestas putas en el coche, tiré ese alcohol que has mezclado con ponche. Y por la noche caminas por las calles vacías, la mirada perdida, a donde fueron tantos que conocías. Morir es ley de vida, sabes de sobra que aquí no se fía. La anatomía es un busto del ingenuo, cuando por orejas y fosas nasales es más notorio ese vello. Tal parece que ese genio te pone en el puesto de la burla del tiempo. Yeah. Hoy despertaba rozando 70 y pico, en un colchón ceñido y sucio, en un cuarto carente de lujo. Todo por lo que luchó se esfumó, tanto consumo es veneno puro. Si la juventud ya no sustenta, no hay garantías, dilatadas pupilas. Las lágrimas que caían no eran de dolor, era por la ignorancia, causa que puso su tiempo en venta del mejor postor. Si en México sigue siendo básico el sistema educativo, ¿cuántos abuelos al momento saben leer y escribir? Piensa, si bailas con la carencia por terminar la prepa. Algunos se aferran, siguen su marcha en la carrera. La economía pone muchas trabas para que esto no suceda. Y más a los 20, más a los 30, mucho más a los 70. Arriba de ellos solo un shot de alcohol servido sobre la mesa. La soledad inmensa, y esa soga grita, ¿por qué no lo intentas? Miles de mierdas, imagínate en la situación. Rapeos verdaderos, búscate un plan, hermano, y busca salir del fango lo más temprano. Esto es tipo serio, realidades en breve, cosas del diario. Cuenta el lugar en donde estoy parado. Yeah.